Quiero decirle que estamos mucho más ocupados que preocupados. Y por eso hay todo un equipo que trabaja con una agenda, siendo las bases programáticas del Frente Amplio para el periodo 2015-2020 las que marcan el rumbo de nuestro gobierno. Esas bases programáticas fueron las que presentamos en la campaña electoral y que marcan las definiciones políticas hacia dónde vamos. Hay agenda para el programa de gobierno y voy a hacer menciones. En la página 16 de ese programa dice: trabajamos como gobierno para conducir al país por una senda nacional de desarrollo con sustentabilidad e igualdad que fortalezca su inserción en la región y en el mundo. ¿Qué hemos hecho? Se abrió el mercado de Estados Unidos para la carne ovina. Se abrió el mercado de Estados Unidos para los cítricos uruguayos. En el 2017 se llevan colocadas 21.000 toneladas, 30% del total, con una valorización de casi 40% del valor por tonelada FOB. Desde que se abrió el mercado en el 2013, el sector lleva invertidos unos 15 millones de dólares para atender esa demanda. Se firmó el protocolo de exportación de cítricos a China. Se firmó el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de soja a China. Acuerdo de partes que permitirá resolver mejor eventuales problemas. Y en lo que va de esta zafra, este año, y bajo este nuevo protocolo, han ingresado 61 barcos a China con cerca de 2.3 millones de toneladas sin problemas. Pero hay mucho más. Se mantuvieron operativos más de 139 mercados cárnicos y 51 mercados de lácteos. Se definieron requisitos para maíz a Chile, arroz a Colombia y China, malta de cebada a Guatemala, arándanos a China. Se solicitó habilitación para exportación de arroz y trigo a Ecuador, soja a Irán, trigo a Perú, trigo a México y semilla de regrasa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se avanzó en habilitación de exportaciones de sorgo a China, manzanas a Colombia, cítricos a Filipinas, India, Indonesia y Vietnam. Se completó toda la información necesaria para la apertura del mercado japonés para la carne del Uruguay. Y estamos a la espera.